Leonardo Padura nació en La Habana el 9 de octubre de 1955. Antes de recibir el premio Princesa de Asturias de las Letras en 2015 por el conjunto de su obra, había logrado el reconocimiento internacional con la serie policíaca protagonizada por el detective Mario Conde, Pasado Perfecto, Vientos de Cuaresma, Máscaras, Paisaje de Otoño, Adiós Hemingway, La Neblina del Ayer, La Cola de la Serpiente y La Transparencia del Tiempo. También es autor, entre muchas otras obras, de la novela de mi vida, El hombre que amaba a los perros, Herejes, del libro de relatos Aquello estaba deseando ocurrir y de la novelización del guión De regreso a Ítaca. Hoy estamos presentando su último libro, Como polvo en el viento, aquí en el ciclo Verano Planeta. Muchísimas gracias, Leonardo, por estar participando de este ciclo que, perdoná, se llama Verano Planeta y ustedes hace dos días que están entrando en el invierno. Pero como la diferencia son 2 grados, para nosotros el invierno de Cuba es casi nuestro verano. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Nino. Muchas gracias a todo el Grupo Planeta, a los organizadores de esta charla. Mira, con camisa de mangas cortas en el invierno cubano. Nos prometen que el 25, que vamos a tener una Navidad fría, muy fría, por el día habrá 24 grados y por la noche 15. Y vamos a tener mucho frío. ¿Y estás en mantilla? Estoy aquí en mi casa. Esta es mi casa. Esta es la parte de la sala comedor. Ahí al fondo hay una pintura de un gran pintor cubano, amigo mío, Arturo Montoto. Es un melón que se ve por dentro. Él pintó frutas en una época y en un momento se metió dentro de las frutas. Y entonces eso es una sandía, un melón de agua que está desde adentro, la perspectiva. Y bueno, aquí en mi casa con mi esposa Lucía he tenido un par de días en los que apenas he podido tener comunicaciones con ustedes porque he estado muy complicado. Ayer salí a un pueblo de las afueras de La Habana que se llama Guanajay a buscar yogur, porque no hay yogur en las tiendas de Cuba. Y yo lo que desayuno es un vaso de yogur. Y bueno, tuvimos que ir hasta ese lugar donde hay una señora que lo fabrica con la leche. Y hoy tuve en la mañana la reunión ordinaria de la Academia Cubana de la Lengua, de la que soy miembro. Y se hacía un homenaje al historiador de la ciudad de La Habana, Eusebio Leal, que murió hace unos meses, y yo leí un texto que había escrito sobre Eusebio. He estado corriendo estos 2 días, pero bien, todo bien. Eusebio murió este año, y creo que el funeral fue hace muy poquito, y sí. Yo tuve el honor y el orgullo de recorrer parte de La Habana Vieja con él. Yo diría que Eusebio Leal no ha sido el historiador de La Habana, ha sido el historiador de Latinoamérica. Lo recuerdo en un congreso de cultura, hablando a cada uno de los países, recordando su historia, recordando sus próceres. Realmente ha sido para todos un impacto, sobre todo la gente que tiene que ver con el tema de la preservación. Le debemos a él el rescate, de alguna forma, de La Habana Vieja, ¿verdad? Sí, él es el salvador de la parte antigua de la ciudad, sin duda ninguna. Es una parte que, bueno, es uno de los cascos coloniales de América Latina más importantes. ¿Sabes que La Habana tiene una característica que la diferencia, por ejemplo, de lo que pasó en la Ciudad de México o lo que pasó en Lima, donde eran territorios donde la evangelización era muy importante y se construyeron grandes iglesias? Hay toda una arquitectura eclesiástica en México, incluso esa especie de estancias, iglesias, que eran también fortalezas. Es decir, se creó toda una arquitectura. En Cuba no, en Cuba la cultura arquitectónica es militar y marinera, y se construyeron grandes fortalezas. Pocas iglesias notables, pero muchas grandes fortalezas. Pero el área de la zona vieja de la ciudad es una zona amplia, importante, y estaba en un estado de deterioro realmente lamentable. Se iba a perder. Y creo que el empeño de Eusebio rescató para esta y para futuras generaciones esa parte de la ciudad de La Habana. Yo pude estar con él un par de veces, una en el periodo especial, donde él estaba particularmente preocupado, ¿no?, por la generación de recursos, por lograr. Y además, sí, era increíble su vehemencia, su pasión, sus ganas. Era muy contagioso. Así que desde aquí también nuestro homenaje
Eusebio Leal, porque lo sentimos como una pérdida, al menos regional, nosotros también desde aquí. Seguro, creo que no. En Mantilla, ¿es cierto que ya tu bisabuelo estaba ahí? Todo parece indicar que sí. Incluso estoy casi convencido de que también mi tatarabuelo. Porque por las fechas que voy más o menos cercando, parece que fue a principios del siglo XIX, la primera mitad del XIX, que llegaron los primeros paduras a esta zona. Mi casa está, Mantilla está, al borde de lo que era el Camino Real, de la época de la colonia. El Camino Real que unía la costa norte de La Habana con la costa sur. Esta parte de la isla es muy estrecha. De la Bahía de La Habana a la Ensenada de Batabanó, que está al sur, son apenas 40, 50 kilómetros. Y había un camino real que unía esas dos partes de la isla. Y al borde del camino real, a unos 10, 12 kilómetros de la Bahía de La Habana, está Mantilla. Eso era, por supuesto, la periferia de la ciudad a mediados del 19. Ya después, bueno, fue creciendo la ciudad. Cuando yo nací, la urbanización de La Habana llegaba hasta Mantilla. Ya después ha continuado y hay estos 5 kilómetros más de urbanización continua hacia el sur. Y suponemos que ese tatarabuelo llegó aquí, eran gente que se dedicaban a la recolección de frutas y venderlas en el mercado. Mi bisabuelo seguro, mi abuelo, por supuesto. Mi padre también participó de ese negocio cuando era niño, era el que atendía el puesto de frutas que mi abuelo traía. Las que tenían alguna lastimadura o algo se vendían en ese puesto que ellos tenían aquí en el barrio, y las que estaban en mejores condiciones se llevaban al mercado único de La Habana. Y así, bueno, fue viviendo la familia. Después mi padre tuvo un pequeño negocio, después del triunfo de la revolución lo vendió y comenzó a trabajar de conductor de autobuses, de colectivos, como dirían ustedes. Es decir, que vengo de una familia, y por la parte de mi madre, eran de la provincia de Cienfuegos, de la ciudad de Cienfuegos, perdón, emigraron a La Habana en los años 30, en un momento económico muy, muy, muy difícil, muy complicado para la familia, y bueno, ya ella después acá conoce a mi padre, esto hacen la familia, y yo nazco en esta casa, en el año 1955. Yo pertenezco a esa rara especie de ciudadano moderno que vive en la misma casa donde nació. Y aquí estoy, y tengo por fortuna, tengo a mi madre ahí abajo, con sus 92 años, yendo hacia 93, y se está leyendo mi novela, porque está muy lúcida de mente y bastante bien en lo físico, pero sobre todo muy lúcida de mente, y se lee todos mis libros. Y contame, ¿y qué te dice? ¿Es muy crítica de lo que escribís? ¿Te hace objeción? Hasta ahora de esta novela me ha hecho una sola observación. Me dijo, y voy a repetir exactamente lo que ella me dijo: coño, ¿cómo escribiste? Porque el volumen del libro, incluso para sostenerlo le cuesta trabajo. Leonardo, decime, la condición de periodista, este oficio, ¿te sirvió para desarrollar el escritor que has llegado a ser hoy? Nino, creo que sí, creo que sin duda. Yo terminé la universidad en el año 1980, empecé a trabajar en una revista cultural, después trabajé en un periódico, después volví a una revista cultural, y fue un periodo de 15 años en que me ganaba la vida como periodista. En ese tiempo, a partir del año 96, ya me hice escritor independiente. En ese periodo, sobre todo los años que trabajé en el periódico Juventud Rebelde, que fueron 6 del 83 al 89, fueron muy importantes. Fue un momento en que yo prácticamente no escribí literatura. Yo tenía escrito ya un libro de cuentos y una novela cuando llego al periódico, y me dedico por completo al periodismo. Era un periodismo muy absorbente, un periodismo de investigación, de temas históricos, de personajes, de lugares, de mitos de la vida cubana, de la cultura no oficial cubana. Y en ese periodismo yo practiqué toda una serie de herramientas que después utilizaría en la literatura. Yo le debo a ese periodismo no solo un conocimiento más íntimo del país, sino sobre todo la posibilidad de una
un aprendizaje en la práctica de la comunicación, que es algo muy importante. En cualquier caso, la labor periodística y el crecimiento como escritor se compensaban, y cuando yo termino esta fase del periódico en que trabajé 6 años, en el año 89, inmediatamente escribo la primera novela del personaje de Mario Pont, Pasado Perfecto. Y entre mi primera novela, que se llama Fiebre de Caballo, y Pasado Perfecto, hay una distancia evidente, que no solo fueron 6 años, fue una distancia de un aprendizaje, y ese aprendizaje se hizo en la práctica periodística. ¿Tu primer reportaje fue a Eduardo Galeano? Mi primera entrevista, lo que nosotros llamamos entrevista, fue en el año 1981. Eduardo había venido a La Habana como jurado del premio Casa de las Américas. Yo no tenía planificado hacer esa entrevista. Me llamaron acá a la casa, me dijeron, ven en la tarde a la redacción de la revista, que viene Eduardo Galeano y tienes que entrevistarlo. Yo me había leído en aquel momento Las Venas Abiertas de América Latina, como prácticamente todo el mundo. Claro. Y creo que la otra que había leído de él era La Canción de Nosotros. Un libro de ensayo, testimonio, novela, testimonio. Y bueno, preparé un cuestionario y estaba muy nervioso, muy nervioso. Y Eduardo, que a partir de ese día empezamos una relación de amistad que duró hasta el final, hasta su muerte, fue tan generoso que se dio cuenta de que yo no sabía un carajo de hacer entrevistas y prácticamente se autoentrevistó y respondió con respuestas ya redactadas, y yo lo único que tuve que hacer fue transcribir la entrevista. Años después se lo dije a Eduardo, le dije, bueno, mira, una de las cosas que más te agradezco a ti es la generosidad que tuviste aquel día de 1981 en que me permitiste hacer una, al final, buena entrevista, pero que debiste haberla firmado tú y no yo. Y fue, bueno, muy, muy simpático. Nos vimos varias veces y compartimos, incluso cenamos juntos en Cuba, en España, en Uruguay nunca nos vimos, increíblemente. Pero bueno, fue sí, esa fue mi primera entrevista publicada. Tesoro una fotografía con Ernesto Cardenal y con Eduardo Galeano en La Habana. Es la última vez que lo vi yo también. Decime una cosa, Leonardo. Se supone o se dice que el periodista puede publicar el 20% de lo que sabe. ¿La literatura, la ficción, te permitió escabullirte de ese cuidado y decir cosas que no podías decir siendo periodista? Claro, claro. La novela, yo lo digo porque lo pienso y lo digo siempre, es el género de la libertad. En la novela, por ejemplo, si recuerdas Palinuro de México, de Fernando del Paso, Fernando introduce obras de teatro, escritas como obras de teatro dentro de la novela. El mismo Eduardo Galeano escribía novelas en las que practicaba el testimonio. En una vieja tradición universal y latinoamericana que practicó, por ejemplo, Rodolfo Walsh, esto con Operación Masacre. ¿Qué cosa es Operación Masacre? ¿Es un reportaje, es una novela? Cuando Walsh o cuando después Truman Capote dicen que están escribiendo una novela a partir de hechos reales, pues lo que están haciendo es aprovechando la libertad de la novela. Porque en ese primer párrafo de Operación Masacre, donde Walsh dice, y entrevisté a 8 hombres que fueron fusilados, 8, 7, no recuerdo la cifra. Esto tú dices, ¿de qué me está hablando este? ¿A los fusilados? Están muertos. Y él los entrevistó. En fin, esa posibilidad de tender los tentáculos por donde tú lo necesites para dar esa coherencia, para crear ese mundo. En un reportaje periodístico, en una entrevista, tú presentas un fenómeno y tratas de entrar en la esencia de ese fenómeno y presentárselo a los lectores. En la novela, no. En la novela tú creas un mundo. Y ese mundo tiene que tener una coherencia en la que una obra de teatro o la entrada pura y dura de la realidad funcionen de acuerdo a los códigos que tú has establecido. Pero tienes una libertad y una posibilidad
de expresión que por supuesto el periodismo no te da. Porque, entre otras cosas, la novela tiene una gran ventaja, Nino. La novela es una mentira que yo te cuento. Tú sabes que es mentira. Yo te la cuento como si fuera verdad y tú la lees como si fuera verdad, aunque los dos sabemos que estamos mintiendo. Y eso hace que el juego sea limpio. Yo no te estoy engañando, tú no te dejas engañar, pero los dos entramos en ese juego de la verosimilitud, de pensar que esto es posible que ocurra a partir de que es verosímil, aunque ocurra en Marte en el siglo XXV, o haya ocurrido en Atenas en el siglo V antes de nuestra era. Esa es la capacidad de la novela absolutamente envidiable que no tienen otros géneros literarios. Esta novela que estamos presentando hoy, una novela coral, con ese clan lleno de personajes que nos llevan a realidades distintas, cuenta básicamente los temas del exilio. El exilio en Cuba alcanza la categoría que puede alcanzar cuando uno habla de la diáspora judía, constituye una identidad del pueblo, o no llega a tanto. ¿Es la diáspora de Cuba, digamos, un referente que uno hace cuando está pensando en Cuba y en su gente? Bueno, cuando piensas en Cuba, la diáspora es un referente. Cuando pensamos en las dimensiones de la cultura universal, pues la diáspora cubana queda muy distante de lo que fue la diáspora judía. La diáspora judía ha sido la diáspora por excelencia y una diáspora que ha tenido un signo muy, muy especial. Y es que el pueblo judío vive esto durante 20 siglos sin tierra debajo de sus pies y su nación fue un libro. Eso es donde único ha ocurrido es con la diáspora judía. Pero hay otras diásporas que tienen unos signos muy evidentes, muy marcados. Por ejemplo, los chinos emigrantes que van a distintas partes del mundo, lo primero que hacen en cuanto tienen la posibilidad de hacerlo es fundar un barrio chino y vivir con códigos de vida propio de ellos. Y hay muchos barrios chinos en el mundo, como bien sabemos, cada vez más, esto en Europa, van esto creciendo los barrios chinos que existen y los negocios chinos que existen. En el caso de la diáspora cubana, es un proceso, un fenómeno que nos acompaña desde el origen. Yo tengo escrito una novela que se llama La novela de mi vida, sobre el poeta José María Heredia, en la que se cuenta el exilio de Heredia. Heredia es nuestro primer poeta, es nuestro primer exiliado, pero fue además el primer cubano. Es decir, que desde los orígenes la diáspora nos persigue. Y después, a lo largo del siglo XIX, José Martí. Sí, el fundador de la patria cubana. Heredia es el fundador de la nación y Martí es el fundador de la patria. Vivió la mayor parte de su vida en el exilio. Y bueno, en los últimos años del proceso revolucionario, pues por supuesto, una revolución siempre tiene respuestas y provoca fenómenos que se repiten. Y una de las cosas es que los que no están de acuerdo con la revolución o son expulsados o tienen que irse. Y hubo al principio de la revolución esa diáspora que marcó mucho esos años iniciales del proceso. Pero yo me refiero sobre todo en esta novela a la diáspora de mi generación, una generación que crece a lo largo de los años de la revolución y que a partir de 1990 empieza un proceso de exilio muy intenso. Muchos de nuestros amigos viven fuera de Cuba, en distintos lugares. Hace dos días supe que uno de esos amigos bastante cercano está en estos momentos en Las Vegas, en una unidad de cuidados intensivos y se teme mucho por su vida, por la infección de la COVID. Y así, tenemos gente por todas partes, en Groenlandia, en Las Vegas, en Barcelona, en Madrid, en Buenos Aires, en Argentina en general. Y sobre esa generación y el desgarramiento que significó para esa generación ese proceso del exilio está dedicada una parte de la novela, porque también un componente importante del libro es la permanencia, esa relación entre irse o quedarse
lo que significa irse y no salir de Cuba, o lo que significa quedarse en Cuba y estar con los ojos puestos fuera de la isla. Y todas esas relaciones se dan en un grupo de personajes de mi generación y después en los hijos de esa generación, que son los muchachos que hoy tienen alrededor de 30 años y que aparecen en la novela representados por Marco y Adela, fundamentalmente la pareja que abre la historia en Hialeah, en el sur de la Florida. Sí, que tiene un padre argentino, ¿no? Sí. Psicoanalista, judío, esto, que no quiere saber nada de la Argentina, bueno, menos de la selección de fútbol, los bifes y algunos escritores argentinos que siguen siendo... Algunos escritores que son Soriano, sí, ¿no? Ricardo Piglia. Ajá. Y además, él valora mucho a Piazzolla. Y te quería contar que Piazzolla y Soriano nacieron en Mar del Plata. Y Ricardo Piglia creció en Mar del Plata y ahí estudió y ahí comenzó a trabajar. Y Mar del Plata, ahí nacieron los ciclos Verano Planeta. Modestamente, el que te está entrevistando en este momento es de Mar del Plata. En el año 91, Mar del Plata cedió a La Habana la sede para hacer los Panamericanos. Los Juegos Panamericanos. Así que no hay manera, Leonardo, de que vos en la próxima ocasión presencial no estés en Mar del Plata inaugurando el ciclo, porque hay una sintonía mágica que tenemos que concretar. Mira, una de las cosas más lamentables de estos meses, estos largos meses de confinamientos y de restricciones que hemos vivido por la pandemia, que empezamos a tener una esperanza, pero todavía una esperanza bastante dilatada. Mira lo que está pasando en Europa ahora, lo que ha pasado en el Reino Unido con esta nueva cepa, en fin, que es un momento muy complicado. Y lo que más me ha afectado a mí ha sido en la movilidad. Porque en mi trabajo cotidiano, por suerte, gracias a medios como este, he estado en ferias del libro, en congresos, he dado cursos, conferencias, en muchas partes del mundo a las que no hubiera podido ir físicamente porque hubiera sido imposible. Pero he tenido que estar acá en Cuba. Desde marzo estamos acá prácticamente encerrados. Durante meses era imposible viajar, ya ahora se pudiera viajar. Conoces Buenos Aires, has estado aquí, hay una comunidad cubana importante, con casas de amistad, se celebra el Día de la Cultura Cubana, etc. ¿Qué tipo de diferencia o de característica vos encontrás con tus hermanos cubanos en la Argentina? Mira, este es un tema complicado, Nino, porque el problema es que a nosotros, cuando nos quieren caracterizar, nos dicen que somos los argentinos del Caribe, porque somos exagerados, nos creemos los mejores. No sé si los argentinos de la Argentina se lo creen o no. No, en serio. Son dos países que tienen una capacidad cultural, han demostrado una capacidad cultural. Argentina es un país con una gran extensión de tierra, Cuba es un país pequeño, pero que ha tenido una densidad cultural muy importante a lo largo de su historia, que los hace significativos. Y la gente, cuando llega a uno u otro lugar, pero sobre todo estos cubanos que van a vivir a Argentina, que he visto en Buenos Aires, que he visto en Mendoza, pues tratan de acercarse a la forma de vida, a la cultura argentina y participar de ella, sin perder la esencia de los cubanos, porque sería muy difícil a una determinada edad renunciar a lo que fuiste. Pero sin duda hay una densidad cultural en los argentinos que uno puede entrar en ella y puede asimilarse en ella, y es el proceso que con más frecuencia he visto. Yo he sentido, pero no sé si es, digamos, un dato imparcial, que hay una sintonía entre Cuba y Argentina que se manifiesta, no sé, en los encuentros deportivos, en cada vez, hay siempre una
algo que nos hace más afectuosos mutuamente. Que lo he sentido más con Cuba, me parece, que aún hasta con los países limítrofes, ¿no? Pero te quería preguntar, el que emigra de Cuba, ¿emigra resentido con su país o nostálgico de su país? ¿O son distintas formas de vivir el exilio? Hay todas las posibilidades, Nino. Hay los que se van con mucho resentimiento, con odio incluso, y se arropan después en ese odio. Hay algunos que se van con resentimiento y después perdonan, superan ese resentimiento. Hay algunos que se van con mucha nostalgia, con un gran dolor, y viven con ese dolor, o se enquista y se convierte en odio, o lo superan esto, y encuentran un lugar donde poder realizar sus expectativas. Creo que la condición humana es algo muy complejo, y tratar de limitarla es como reducirla. Yo pienso que lo que hay que tratar de entender es esa diversidad. Si entendemos la diversidad de respuestas ante un mismo problema, podemos empezar a entender la diversidad de opciones ante un mismo fenómeno, y es el fenómeno de irse o quedarse. Yo creo, y el personaje de Clara en la novela, que es un personaje muy importante en el libro, lo dice en un momento: todas las opciones para irse son válidas y todas las opciones para quedarse también son válidas, solamente hay que respetar unas y otras. En tu caso personal, ¿fue el exilio alguna alternativa alguna vez pensada? No. Yo creo que, mira, he pasado por muchos lugares en todos estos años que he podido viajar, en momentos muy complicados de la vida cubana, estos años 90, en los que tú estuviste aquí en Cuba, que faltaba todo. Fue un momento en que iba a lugares y decía: coño, me gustaría vivir aquí, tendría menos problemas, encontraría este lugar tan bonito en el que ahora estoy. Y me ha pasado con cierta frecuencia, pero nunca ha sido una opción que hayamos podido considerar. Y digo hayamos, y hablo en plural, porque incluyo a mi mujer, Lucía. En el año 92 yo fui por primera vez a los Estados Unidos, era un momento muy difícil, muy difícil, muy difícil, y todo el mundo me decía: te vas a quedar. Yo decía: no, voy a regresar. Y yo creo que lo que me hacía regresar, Nino, no era ni siquiera patriotismo, ni una opción política. Yo creo que lo que me hacía regresar era que yo pertenecía a Cuba. Y esa pertenencia tenía mucho que ver con lo que yo quería hacer, que era un escritor cubano que escribiera sobre Cuba. Y mi oficio para mí es muy importante. Yo asumo el trabajo de la literatura como una, primero, un placer, un goce estético que trato de transmitírselo a los lectores, pero también como una responsabilidad civil. Yo trato de hacer un análisis de mi sociedad, de mi tiempo, de mi manera de entender la condición humana, de lo que te hablaba ahorita, y expresarlo a través de los libros en un contexto que siempre aparece en mis novelas, que es el contexto cubano. Porque incluso, aunque tenga personajes como estos cubanos que viven en Hialeah o viven en Buenos Aires, o en la novela El hombre que amaba a los perros, historias que ocurren en España o en Moscú o Ámsterdam en Herejes, siempre todas esas historias parten y regresan a Cuba, porque la expresión, la esencia de lo que yo quiero expresar está en las problemáticas, en las esencias cubanas. ¿Ese sentimiento nacionalista cubano se constituye históricamente de qué hechos? ¿La revolución lo hizo nacer o simplemente lo fortaleció? No, desde el siglo XIX ese sentimiento de nacionalismo, de patriotismo, de pertenencia fue muy importante, porque recuerda que cuando el resto de los países de América Latina obtienen su independencia en los primeros años del siglo XIX, Cuba y Puerto Rico quedan como colonia. Y eso fue alimentando ese sentimiento de pertenencia nacional que comienza con Heredia, como dije hace un momento, José María Heredia, sus versos en la década de 1820, su exilio en 1824, y se alimenta a lo largo de todo el siglo XIX, en que va creciendo ese sentimiento de nacionalismo.
Hay un momento muy, muy grave, muy complejo de la vida nacional cubana, que es ese momento en que termina la Guerra de Independencia con una intervención militar norteamericana. Año 1898, entra el ejército norteamericano en Cuba, derrota lo que quedaba del ejército colonial español y se produce una intervención que dura 4 años. Posiblemente en esos 4 años de intervención militar norteamericana, cuando la bandera cubana no se podía izar en ningún edificio público, fuera cuando más banderas cubanas ondearon en Cuba. Las mujeres se vestían de banderas cubanas. La gente cantaba el himno de Bayamo, que fue después el himno nacional. Lo bailaba la necesidad de encontrar qué cosa éramos. Y éramos algo que era distinto a España y también que pretendía no ser igual a los Estados Unidos, a pesar de esa presión enorme que ejerció los Estados Unidos sobre Cuba. Que la nacionalidad cubana, a pesar de ser tan joven, igual que la Argentina, son culturas jóvenes, son culturas que tienen 200 años de existencia, tiene una fortaleza y una densidad que yo creo que ese es uno de los elementos en los cuales podemos encontrar por qué se te parece tanto la cultura argentina y la cubana y una comunicación. Y es que para nosotros sostener nuestra cultura ha sido un proceso en el que nos hemos visto envueltos de manera visceral. Y eso tal vez nos lleve incluso a veces a exagerar esa pertenencia nacional con algo que puede ser enfermizo, como es el nacionalismo. Entrando ya al libro, hay un personaje que vos nombrás con recurrencia que se llama Alguien. ¿A quién representa ese alguien con mayúsculas? Representa al poder. El poder. Puede ser alguna persona física, en específico del más alto estatus de poder o de un estatus de poder muy leve, pero que incide sobre la vida de una determinada persona. Y es un alguien que aparece inventado en prácticamente todas mis novelas. Es la representación del poder. Ese alguien. Por ejemplo, ahora estoy escribiendo una nueva novela con el personaje de Conde y el principio de la novela es ese momento en que van a venir Rolling Stone, va a venir a La Habana en el año 2016 cuando vino Obama a Cuba y Conde le dice a su amigo Castro, mira, no voy a ir a ver a Rolling Stone porque ya es demasiado tarde. Cuando yo quería oír a los Rolling Stone y quería oír a los Beatles, alguien me lo prohibió. Y ahora, esto que se metan por el culo a los Rolling Stone con guitarras y todo. Porque, bueno, son esas reacciones viscerales que tiene el personaje de Conde, en las cuales se parece bastante a mí, por cierto. Pero es eso, es ese poder que trata de decidir, y a veces decide por nosotros, cosas que son de decisión absolutamente personal. En qué Dios queremos creer. ¿Qué órgano sexual queremos usar? ¿Qué música queremos oír? ¿Qué libros nos gustaría leer? Y eso es algo que me enerva, que existan esos poderes capaces de dictaminar esas cosas. ¿Qué tanto se parece, Conde, a ti en el sentido de que es un policía ortodoxo que no quería ser policía, un poco borracho, un poco, no sé, no, incómodo consigo mismo, pero a la vez con unas convicciones y unos ideales? Realmente es un personaje que uno, bueno, ahora estamos contentos de saber que vuelve Mario Conde, así que, y que sos un poco vos. Bueno, todos los escritores son un poco sus personajes, ¿no? Quería preguntarte, siguiendo con el libro, ¿quién es Elizardo Martínez, a quien vos se lo dedicás? Mira, ese es un personaje bien importante en mi comprensión de qué cosa es el exilio. Elizardo Martínez es ni más ni menos, esto no es importante para lo que voy a decir, pero para que ubique, es sobrino de Alicia Alonso, la gran bailarina cubana, hijo del hermano de Alicia Alonso. Y su padre, Martínez, él se llama Elizardo Martínez, salió de Cuba a principios de los años 60 y se radicaron en Puerto Rico. Y Elizardo hizo prácticamente toda su vida en Puerto Rico. Elizardo murió hace 4 años.
todavía joven, esto era un par de años mayor que yo. Y digo joven porque creo que todavía más o menos podemos decir que somos jóvenes, Nino, para determinadas cosas. No para todas, pero para algunas sí. Y Elizardo se convirtió en mi referencia en Puerto Rico. Desde la primera vez que yo llegué, en los años 90, nos conocimos, empezamos a hablar y me di cuenta de que era alguien que estaba, el 50% de sus células se habían convertido en células puertorriqueñas, pero el otro 50% seguían siendo células cubanas. Y él se fue de Cuba siendo un niño. Y ese hecho de seguir siendo un cubano boricua. Entre Cuba y Puerto Rico culturalmente no existen demasiadas diferencias, pero sí, son dos nacionalidades que tienen sus peculiaridades. Y Elizardo unió esas dos cosas y sobre todo fue un gran amigo al que le debo una frase que repite un personaje de la novela que se llama Bernardo, que es cuando dice: y vamos de derrota en derrota hasta la victoria final. Esa frase se la debo a Elizardo y por la comprensión que tuve de ese sentimiento de un cubano que vive lejos de su patria durante tantos años, pues quise dedicarle la novela. Ya que mencionas de derrota en derrota, quería preguntarte a qué te referís cuando hablas de la gran desilusión cuando hablas de Cuba. Sí, la gran desilusión tiene que ver con un proyecto que ahora mismo en Cuba se está viendo de una manera bastante dramática. Hay todo un proceso de reordenamiento monetario, económico en Cuba que se dijo durante un tiempo, era la formulación que había, que se iban a eliminar gratuidades indebidas, subsidios y gratuidades indebidas. Eso significa que va a imperar de todas maneras la ley del trabajo y el dinero. Tal vez se reparta de una manera más equitativa a través de los impuestos, de determinadas regulaciones, pero sin duda Cuba se va acercando a una realidad, a un contexto lógico en que lo económico tiene que funcionar con la lógica de lo económico, y la lógica de lo económico no es la lógica de lo filosófico, de lo social. Es una lógica que tiene unas leyes que pueden llegar a ser bastante despiadadas. Y eso va a empezar a funcionar acá en Cuba de una manera mucho mayor de la que ya hay. Crecimos en un momento creyendo que esa gran utopía de la sociedad de los iguales era posible. Y todo ese conocimiento y todo ese realismo, ese encuentro con la realidad, pues nos han ido desilusionando. Y un poco es el sentimiento que expresan estos personajes y que a veces expreso yo mismo en mis conversaciones, en mi escritura, en mi periodismo. Decís que no te molestan en tu país, pero vos sos un escritor de una trascendencia internacional muy gravitante. ¿Qué pasa contigo dentro de Cuba en el sentido de que esa repercusión y esa celebridad que es Leonardo Padura, ¿cómo se vive eso en Cuba? Mira, ahí entra alguien, un alguien o varios alguienes que han decidido pues que mi proyección pública en Cuba esté limitada y a veces hasta censurada. Ha ocurrido hace un menos de un mes, por ejemplo, cuando la Feria del Libro de Guadalajara me entrega la medalla Carlos Fuentes, una medalla que la han ganado escritores premios Nobel como Vargas Llosa o como Juan Panuc, estos grandes escritores como Nélida Piñón, Jonathan Freisen, Paul Auster, y yo entro en esa lista y de eso no se dijo en Cuba ni una sola palabra. Cuando gané el premio Princesa de Asturias, pasó casi lo mismo y ocurre con mucha frecuencia. Mis libros se han publicado aquí en Cuba. Hasta ahora todo, hasta Herejes. La transparencia del tiempo, estoy esperando que salga el año que viene y tal vez dentro de un par de años, con suerte, pudiera salir como polvo en el viento. Pero son ediciones de 4 o 5 mil ejemplares, circulan poco y circulan mal porque la promoción que se hace
es prácticamente nula. De todas maneras, los libros se agotan con mucha rapidez. Porque mientras tengo una gran cantidad de lectores y una gran cantidad de gente que se acerca a mí, ahora mismo tengo un problema gravísimo, gravísimo. Y es que, como no he podido viajar, no he podido traer muchos libros a Cuba de esta novela, que todavía, por supuesto, no está editada aquí en Cuba. Y la cantidad de compromisos que tengo es infinita. Hoy en esa reunión de la academia en que estuve, hablé con 4 o 5 personas cercanas y les dije, en cuanto pueda, les traigo un ejemplar del libro, porque no se sabe cuándo se va a publicar acá. Ha circulado una copia pirata por la red y mucha gente la han leído, pero no se habla de mí, no se promueve mi trabajo. Y creo que, mira, en lo personal, no afecta mi trabajo. Yo creo que fundamentalmente afecta la proyección de la literatura cubana. No creo que todos los países de lengua española, y aquí en el Caribe es el caso, tengan un premio Princesa de Asturias entre sus escritores, o haya esto, un escritor que haya tenido esta medalla, Carlos Fuentes, en fin, cualquiera de esas distinciones. Eso yo supongo que debería ser un orgullo para el país. Pero bueno, no soy el único caso. Hace poco hubo un jugador cubano de béisbol en las grandes ligas norteamericanas que ganó el MVP de la liga. Eso es como ganar un balón de oro en el fútbol europeo. Y no se dijo una palabra en Cuba. Y el béisbol para nosotros, igual que para ustedes el fútbol, es una cosa muy, muy, muy importante. Ayer nomás, hace pocas horas, que tuve que entrevistar a Hugo Alconada Mon, que te hizo una entrevista que forma parte de su último libro también, me dice, mañana hablas con Leonardo Padura, no dejes de hablar de béisbol. No, pero para ustedes los argentinos es como hablar en chino. A pesar de que conozco ya algunos argentinos que, y ahí en Mar del Plata hay gente que juega al béisbol. Pero bueno, es parte de esa distinción cultural que existe, por supuesto. Mira, ustedes juegan un deporte que se llama fútbol. Nosotros jugamos uno muy parecido que se llama balompié. El balompié consiste en que hay 11 tipos de un lado y 11 del otro, y los 11 corren detrás de la pelota, tratando de patearla. No importa si eres portero, si eres defensa, no. El problema es darle una patada a la pelota. No tenemos, cuando yo veía jugar, por ejemplo, y se lo dije el otro día a un argentino, y me dijo, coño, esto, ¿sabes algo de fútbol? Cuando yo veía jugar a Riquelme en el centro del campo de cualquier equipo de los que militó en España o en la selección argentina, decía, ese es el gran jugador, porque era el hombre que tenía la visión del campo. Y nosotros somos incapaces de tenerlo, igual que tal vez ustedes serían capaces de tener la picardía que tiene que tener un jugador de béisbol, porque eso se aprende en la cuna, se la bebe cuna. Genéticamente. El año pasado tomé una fotografía de un chico en La Habana vistiendo la camiseta de Messi. Sí. Decime una cosa, ¿con quién te asesoraste, Leonardo, para hablar tan argentino? Como, por ejemplo, uno lee en el diálogo entre Bruno y el mozo argentino ese que lo atiende en un restaurante en Tacoma. Alguien te estuvo diciendo qué era lo que tenías que poner. Che, flaco, ¿no? Viene en porteño, hablaba. Sí. Esto me asesoré con mi amigo, el escritor y novelista argentino Eduardo Esquilia, con el que tengo una relación de amistad hace muchos años. Y le pasé todos esos fragmentos a Eduardo y le dije, Eduardo, esto tiene que estar en porteño, no en argentino, tiene que estar en porteño y porteño. Tienen que decirse los disparates que pueden decir unos porteños. Y él fue el que me dio la idea de decir, esto recuerda que un argentino a quien segundo quiere joder es a otro argentino, antes a un uruguayo. Decime, Adela le pregunta a su padre en un momento, ustedes los argentinos, cuando se juntan, ¿se vuelven más argentinos? Decime, ¿le pasa lo mismo a los cubanos o no? Sí. Sí, sin duda. Y eso fue una experiencia que tuve personal. Tenemos una amiga que vive en Madrid, casada con un argentino, tienen 2 niñas ya. Y de esta historia que voy a contar hace 10, 12 años, las niñas estaban muy, muy pequeñas y éramos 5 cubanos y un argentino.
Y este argentino se proyecta mucho y ocupa un espacio. Pero entre cinco cubanos aplastamos al argentino. Me di un momento cuenta de que me daba pena con el pobre argentino, porque lo habíamos arrinconado y puesto ahí esto que casi ni hablaba, porque cinco cubanos eran avasallantes, era un abuso, era cinco contra uno. Pero sí, creo que nos pasa lo mismo. Y sobre todo, yo me di cuenta de eso en un momento en que un argentino que vivía acá en Cuba hace mucho tiempo, que prácticamente ya no hablaba con el voceo y con las frases porteñas, se reunió con otro argentino y a los cinco minutos estaba otra vez hablando en argentino. Es decir, se recupera esa memoria afectiva con mucha facilidad. Y creo que nos pasa a todos. Leonardo, ¿cómo fue la experiencia de la miniserie de Netflix de Mario Conde? Yo sé que el guión lo hicieron vos y tu mujer. ¿Cómo fue esa tarea? Es un lenguaje muy distinto el de escribir una novela que el guión de la película. ¿Cómo evaluás el resultado de la serie? Mira, el resultado lo evalúo de muy positivo. La serie ha tenido una gran difusión. Yo creo que la realización es muy correcta. Gracias al director Félix Vizcarret, a los actores en general, en especial Jorge Perugorría, en el papel de Conde. Sí, Pichi está muy bien. Y el problema, Nino, a la hora de hacer un tránsito de la literatura al cine, es que tienes que hacer un cambio, no solo de lenguaje, tienes que cambiar de mentalidad. Tienes que sacar un chip y conectar otro. Te decía hace un ratito que la novela es el reino de la libertad. Bueno, pues el guión es un trabajo de servicio y tienes que acatarlo y afrontarlo y realizarlo de esa manera. Tú creas una historia en la que se mueven unos personajes en determinados escenarios, pero que la va a producir un señor que se llama el productor y la va a dirigir un señor que se llama el director, que son los que tienen al final las grandes potestades. Aunque las grandes decisiones las tienes tú como guionista, porque construyes la historia, pero las grandes potestades las tienen ellos. Y deciden qué cosa va, qué cosa no va, o qué cosa va en un ritmo o en otro ritmo determinado. Y por eso tienes que escribir sabiendo de que es un trabajo utilitario, que es un trabajo de servicio completamente distinto al de la novela. Y en ese sentido a mí me ayuda mucho trabajar con mi esposa, con Lucía, porque entre los dos hacemos como una especie de complemento. Generalmente en estas historias ella va adelante haciendo un trabajo de corte, de poda, de eliminación, de esquematización, pero conservando la esencia de lo que queremos decir. Y después yo participo con ella y vamos entre los dos redondeando ese trabajo. Yo me es muy satisfactoria la experiencia de trabajar con Lucía en ese sentido, menos satisfactoria en otras porque significa que tenemos peleas adicionales a las que ya tenemos como matrimonio. Como matrimonio. Sí, ya, estamos de esa, hablando de dos guionistas que se fajan todo el día. Y puede ser a veces. Para los que nos escuchan, de Lucía López Col, ¿no? Es la sí. Lucía. Ya para ir finalizando, me gustaría que me dijeras qué pensás vos, porque es una discusión en la Argentina sobre el rol de los intelectuales, ¿no? Muchos hablan de la necesidad de los intelectuales orgánicos, es decir, disciplinados al servicio de una causa. Muchos otros obviamente hablan de la independencia del intelectual. ¿Cómo miras este dilema que se presenta muy frecuentemente entre nosotros? A veces parece que